siempre hemos mirado como gobierno municipal cómo dar respuesta y cómo atenderlo. Así que llévese el compromiso de todo este equipo de trabajo, de la síndico y los 10 regidores y regidoras, que buscaremos cómo terminar de sumar la medida más. Y llévese el compromiso de la gente de Macia, nuestros delegados, que buscaremos cómo meterle al pavimento que va rumbo a la cañada, delegado, y que buscaremos cómo echarles de sus graditas. Pero algo presumo también, hemos hecho un gran equipo de trabajo también en las comunidades. Contamos con delegados muy comprometidos, muy pacientes, también con mucho tesón y mucha persistencia, y contamos con consejeros de igual manera. Pero ¿saben por qué lo hacen ellos también? Porque ven el respaldo de la gente de su comunidad, porque saben que la gente ahí está detrás de ellos también exigiendo, sí, pero también participando. El haber confiado en su servidor como presidente municipal y haber confiado en este proyecto realmente valió la pena. Y que realmente vale la pena seguir trabajando con este equipo que hoy integra el gobierno municipal. Debemos cumplir la Villa de Allende a las escuelas. Y si cumplimos, estamos transformando desde poquito a cada uno. Algunas cosas las podemos hacer al 100%, otras estamos como la plaza cívica, nos echan la mano. Y juro que si seguimos con este ritmo, ustedes como maestros, los padres de familia, los alumnos, los delegados y el gobierno municipal, aún podemos hacer muchísimas cosas a favor de Macia y de todo Villa de Allende.